Vale, no sé si estamos bien. ¿Verdad? ¿No contestas? Vale, bueno, pues la verdad es que es un placer ir aquí a Julián, que viene aquí a darnos charla prenavideña para dejarlos listos. Bueno, Julián es licenciado en físicas por la Universidad de Laguna, realizó el doctorado en Göttingen, en Alemania, y estudió en la actividad magnética en los polos del Sol. Realizó postdoc en Göttingen y en Oporto, y llegó a Valencia en 2010, con la mano del profesor Vicente Domingo, en el laboratorio de procesado de imágenes, y desde entonces lleva trabajando en el LPI, en el Departamento de Ingeniería Técnica, en las misiones solares Sunrise 2 y 3, Solar Orbiter y Lagrange de la ESA y en colaboración con la NASA. Bueno, nos va a contar un poquito todo su campo de estudio respecto al turismo. ¿Cómo hacer turismo con eso? Muchas gracias, Julián. Para quien. Muchas gracias. Bienvenido. Como ha dicho Javier, pues vamos a ver un poquito de, ahora que se puede, parece que se puede volver a empezar a viajar, pues vamos a ver un poquito de turismo ahora por el sur. Todavía no podemos ir hasta allí, pero como siempre vamos a estudiar primero el destino para poder llegar hasta allí. Y si no te ha gustado la transparencia, eso. ¿Qué tal? Hacemos como fuese una portada de una guía turística. Como nos han recomendado los editores, cuantas más veces aparece TikTok, más se viraliza todo. Así que vamos a poner TikTok, por favor. Supongo que si veis esto, diréis que ¿qué hago yo estudiando el sol en vez de dedicarme al diseño gráfico? Cosas como TikTok. Entonces, como en todas las guías, pues empieza un poquito el índice, lo que vamos a estudiar, la importancia del sol, porque queremos ir hasta allí, cómo llegar hasta allí, de qué se compone, el clima que hay en el sol, hay marejadas y vientecillos y demás, cómo se hace esta guía, de dónde se compra información y cómo son los viajes. Hay un par de cosas destacadas e imprescindibles, que es la existencia de energía que nos da el sol, el Museo de Estructuras Solares, precioso y maravilloso, los CMEs, que se llaman las colosales mascletas espaciales, unos viajes en globo que vamos a hacer. Y bueno, en todas las guías pues tenemos siempre la seguridad, la advertencia, que en este caso, aunque en el sol no hay criminalidad, así que no nos van a atracar por allí, aún así no es seguro pisar por allí todavía y mirarlo directamente tampoco, lo que sale de la vista. Y unos pocos datos básicos para empezar del sol. El sol tiene un sistema solar, tiene un radio de 750.000 kilómetros, comparado con la Tierra, que son 6.400, un poquito más grande. En la superficie de una temperatura aproximadamente de 6.000 grados Kelvin, pertenece al grupo, al G5, nada del G20 ni Foro de Davos, ni Indonesia Presta, directamente el G5, que tiene que ver con el tipo espectral del Sol realmente. La población, la composición del Sol, es un 70% hidrógeno y un 20% de helio, y luego otra serie de átomos y de elementos, de gentilicio solar. Tiene planetas asociados, 8 planetas asociados, y varios enanos. Esto, como igual que ocurre con cualquier otro sitio, cuando hay una gran acumulación de masa y de actividad, pues tiene que haber ciudades dormitorio alrededor, como Mazagonda y Madrid, pues lo mismo aquí con los planetas asociados. La fundación fue hace 4.500 millones de años, que tiene ya el Sol. Tiene varias fiestas asociadas, ya conocemos aquí muy bien, San Juan, o la fiesta de Yule, o muchas otras. E igualmente los patrones, Helios, Apolo, Ra, todos los que queráis a lo largo de la historia. En el código postal, 0000. Pues tenéis que enviar alguna. Todo esto, un detallito, el helio fue descubierto por primera vez en el Sol, no se conocía en la Tierra, y se le puso ese nombre por helio, por el dios griego del Sol. ¿Por qué la motivación de ir al Sol? ¿Por qué visitar el Sol? En principio, el Sol no tiene, no, días que no tiene nada especial, es una estrella normal, enana, tirando pequeña comparada con otras estrellas, como se puede ver, pues aquí tenemos una escala de diferentes estrellas, comparando el Sol con Sirio, con Pollux, con Arturo, que es chiquitina. No tiene campo magnético, pero no especialmente intenso, ni destacable, unos vientos solares, pero tampoco excesivos. Pero lo que tiene es que es nuestra estrella. Y en el sentido, me ha dicho vinista, decir, porque es nuestro mejor, porque lo tenemos más cerca. Pues, ¿qué significa que la tengamos aquí al lado? Que tenemos mucha facilidad para estudiarla, porque la podemos ver constantemente y tenemos una resolución espacial y temporal mucho mejor que en cualquier otro objeto estelar. Además, esto nos sirve también para usarlo como laboratorio estelar. Eso.
cuando estudiamos otras estrellas, tomamos el Sol como referencia, la que podemos estudiar con tanto detalle temporal y espacialmente, nos comparamos con otras estrellas, con otros modelos estelares, para evaluar las teorías y los modelos que estamos viendo. Igualmente, como laboratorio de plasma, el Sol, a fin de cuentas, es una esfera de plasma, y lo que estudiamos, cada día podemos estudiar perfectamente cómo se comporta la materia en relación con el campo magnético, en estas condiciones, en esas temperaturas, la gestión de la energía, y demás. De una forma más segura que lo que se puede hacer en Tierra por ahora, que necesitamos unos sistemas de contención muy especiales para trabajar con estudiar el plasma. Y además, principalmente, a fin de cuentas, es por la influencia que tiene el Sol sobre nosotros y sobre nuestro entorno. Gracias al Sol existe la vida, gracias al Sol tenemos esta, ahora que estamos en invierno un poco menos, pero esta temperatura agradable se puede, influye en todas partes que nos podemos imaginar en nuestro día a día, y por eso tiene tantos patrones, porque a lo largo de la historia todas las culturas tienen dios del sol, o han adorado, han rezado por el sol, por que vuelvan las cosechas, que el sol vuelva después del invierno, o los chinos que creían que un dragón se tragaba el sol durante los eclipses, tenían que rezar al dragón para que no devolviese luego, y por ser cosas tan básicas, o como que las plantas siguen al sol durante el día, como el típico girasol, o las auroras boreales y australes que se forman gracias a las partículas que vienen del sol. Para ir al sol, la ubicación, ¿cómo llegamos a estar al sol? Primero, un poco a gran escala, a escala galáctica, el Sol está estamos en la Vía Láctea, una galaxia barrada, y dentro de la Vía Láctea estamos en unos brazos externos, en el brazo de Orión Cisne, ahí está situado el sistema solar. Entonces, además que es un poco complicado explicarle a alguien que viene de fuera cómo llegar, porque todo esto está siempre en movimiento y estamos variando un poco, entonces puede acabar dirigiéndose hacia el centro de la galaxia. Y ahí en el agujero negro, turismo va a hacer cosas. Pero bueno, se le dice que pregunte cuando llega al brazo de Orión. Y en una escala más local, ya en un mapita más centrado, aquí tenemos el sistema solar en continuación, en una escala logarítmica de distancia. Y bueno, pues, desde la Tierra para llegar al Sol es bastante fácil. Es todo recto, pasando el segundo planeta, y la cosa brillante que hay al fondo es... Entonces, es una escala logarítmica, la Tierra está... en una unidad astronómica, la planeta, que son 150 millones de kilómetros, así aproximadamente, y más para allá vamos teniendo el resto de planetas, hasta salimos de lo que es la influencia del Sol, del sistema solar, y vamos hacia la nube de Oort y hacia primeras estrellas que nos vamos encontrando, Alfa Centauri. Bueno, tenemos ahí un par de notas sobre este mapa. En el D2 es donde están los planetas donde hay robots. En el D2 es donde acabamos en la influencia del sistema solar, es la heliopausa, la heliosfera, que es la influencia del Sol, donde están llegando las partículas y los vientos solares que van guiando el Sol, termina allí. Y más allá, bueno, la nube de Oort es donde hay planetoides, desde donde vienen los cometas, en teoría, y que ahí podemos encontrar un poquito de hielo si necesitamos recargar las sopas por ahí. Una vez que sabemos cómo llegar, bueno, y entonces, cuando lleguemos hasta allí, cuando estemos en el Sol, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está distribuido? ¿Cuáles son los valores que lo componen? Pues tenemos esta imagen, donde tenemos un corte en el Sol, para ver desde hacia adentro, y esta sería la distribución, más o menos, radial del Sol. Empezando por el núcleo del centro, que sería como la ciudad vieja, la radiativa, la convectiva, la fotosfera, que sería la superficie, donde vienen las manchas solares, la atmósfera y hasta la corona. Es todo el mapita que tenemos aquí. Entonces, empezamos, si nos vamos hacia el centro, ¿qué tenemos en el núcleo? Aquí nos centramos en unas cosas que habíamos dicho que son importantes, que son destacables, es la gestión energética. ¿Por qué? Porque en el núcleo es donde se está generando toda la energía del núcleo. Básicamente es lo que está manteniendo a la estrella, lo que mantiene a las estrellas tal y como son. Lo que tenemos es, en el Sol está ocurriendo la fusión nuclear. Lo que hacemos en Tierra es la fisión, que es romper átomos pesados, como en este caso el átomo de uranio, los rompemos en átomos más ligeros y liberamos energía. ¿Qué ocurre en el Sol? Que estamos con el otro lado de esta gráfica, que es la fusión nuclear. Juntamos átomos ligeros de hidrógeno para formar helio y liberar mucha energía. Esto ocurre, claro,
los átomos de hidrógeno no se juntan, no se llevan bien. Entonces, para juntarlos, tiene que haber una situación muy especial, una gran presión, que ocurre en las estrellas. O sea, la estrella se forma porque va colapsando una nube de gas y al final la densidad tan alta y la presión tan alta que hay en el centro, esos átomos de hidrógeno superan la repulsión que se tiene y acaban fusionándose en átomos. Esto hace que se empiece a liberar energía, esa presión de la energía que se libera en la radiación va hacia afuera, compensa el colapso de la estrella y entonces se mantiene en equilibrio, tal como una aproximación de esfera. Ocurre con cualquier estufa o cualquier cosa, cuando se acabe el combustible, cuando se acabe el carbón o el hidrógeno en este caso, tendrá que empezar a haber combustible de él, empezará a fusionarse el helio. La estrella cambia de condiciones, se expande, etc. Para eso queda todavía bastante tiempo, pero vamos avanzando en estados de las estrellas a través de lo que se va consumiendo en el centro de la estrella. Y todo eso, toda la energía que nos viene desde el Sol, viene por eso, porque en el centro se está fusionando átomos de hidrógeno. ¿Qué hacemos con esa energía? Pues esa energía tiene que salir para afuera. Claro, está ahí, pero tiene que ir más para afuera. Entonces, la siguiente zona que tenemos es la zona radial. Esta zona se define así por el tipo de transporte de energía. Primero la zona radiativa, donde el transporte es por radiación, son básicamente los fotones y por conducción también de los electrones. Estos son los que están liberando la energía del centro, la están llevando un poco hacia afuera. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que las condiciones de densidad y de cambio de temperatura permiten que el material pueda subir, pueda moverse, y entonces pasamos a la zona convectiva, donde es el material propiamente el que está transportando la energía. Es el equivalente a lo que tenemos por ejemplo, en una olla que estamos cogiendo agua para los espaguetis. La parte que está más abajo, más en contacto con la vitrocerámica, está más caliente. Esas partículas, esas partes del agua ascienden hacia arriba transportando la energía y liberándola en la superficie. Cuando llegan a la superficie, es el cambio en densidad muy brusco, estallan las burbujas, han liberado energía por el camino, y es lo mismo que vemos en la superficie del Sol. Es esta otra imagen, este otro vídeo. Estos se llaman gránulos, estas celdas que vemos por aquí son equivalentes a las burbujas de la olla. Es material que viene desde dentro, transporta energía, va liberando energía, y al llegar a la superficie, por el cambio de densidad y de condiciones, y libera y vuelve a bajar por las zonas oscuras intermedias, que son los intergránulos. Y ahí se mete. Y bueno, una vez que estamos aquí en la superficie, que es donde vemos, lo hemos dicho antes, que son las manchas solares, pues hacemos una parada en el museo que tenemos ahí de las estructuras. Estos son los panfletos del museo y podemos ver en el Sol hay toda clase de estructuras de todo tipo, basadas siempre en la relación entre el campo magnético y el material. Existen toda clase de una topología impresionante de estructuras y de eventos según la evolución temporal, los cambios de temperatura, de campo, desde las manchas solares a unas espículas que se pueden ver cuando miras hacia el limbo, estructuras un poco más oscuras sobre el borde, sobre el disco claro, agujeros coronales que se ven en las capas más externas, como en las zonas oscuras alrededor, prominencias que se ven lanzándose desde el disco hacia el espacio, y lo que vamos a centrarnos, como son muchísimas, y podemos estarnos una semana entera viendo todo esto, vamos a centrarnos en las manchas solares, que son las más típicas y las más conocidas. Necesitamos un vistacillo, esto sería un ejemplo de una mancha solar. Las manchas pueden tener diferentes tamaños, de hecho cuando son más pequeñas se acaban llamando poros, eso va evolucionando hacia manchas y luego se descompone. Un tamaño típico de una mancha podría ser aproximadamente como la Tierra. La Tierra podría entrar ahí dentro como si fuese una pelota de golf ahí en el rollo. Y podemos ver, cuando miramos cerca, que se compone, la mancha tiene diferentes estructuras. Una parte interna oscura, que es lo que se llama umbra, y luego en alrededor una zona más, un poquito más clara, con forma como de filamentos, que esa es la pérdida. Esto viene por lo que es una mancha. La mancha es una concentración muy fuerte de campo magnético que está atravesando la superficie. Viene desde el interior del Sol y emerge, es un tubo,
un grupo de tubos que emerge por la superficie de forma vertical, y lo que vemos es que una vez que llega a la superficie se abre como en abanico, y la parte de la penumbra serían las líneas de campo más horizontales. Entonces, por eso tienen esa forma de filamentos. ¿Por qué se ve oscura? Por ese campo magnético. Lo que ocurre con ese campo magnético tan fuerte es que está frenando la convección. Está inhibiendo un poco ese transporte de energía que ocurre por la convección, y como se está transportando mucha menos energía, pues se ve oscuro en comparación con los alrededores donde está transportándose normalmente. Estos son unos 1500 grados más fría la mancha que la granulación de alrededor. Y cuando tenemos más estructura en las manchas, podemos ver los puntos brillantes que hay dentro de la umbra, podemos ver esto que se llama un puente de luz, que nombres más bonitos vemos, un puente de luz atravesando la mancha, y cuanto más vemos, cuanto más resolución alcanzamos con los instrumentos, más estructuras vamos descubriendo por ahí. Podemos verlas también a lo largo del sol, es pues un vídeo de satélites OVNI, y podéis ver eso, a lo largo del tiempo va avanzando, el sol va rotando, y podéis ir viendo diferentes manchas, grupos que van apareciendo en diferentes latitudes. Una vez que hemos hecho este desvío por el museo, continuamos en la siguiente parte de nuestro sol. Ya hemos recorrido desde el núcleo hasta la zona convectiva. Por encima tenemos la cromosfera, que es una capa fina del sol, que es un poco parecida a la zona convectiva, pero empieza a haber otros fenómenos condicionales que son los que determinan un poco más las características. Y más allá está la corona solar. La corona es ya los suburbios del sol que se extienden desde el sol mismo, desde el disco, permeando todo el pues hay diferentes tipos de coronas según el fenómeno por el que se están produciendo, o sea, por colisiones de electrones, o por el polvo, o por emisión de algunos elementos que hay. Y lo importante es que normalmente no se ven, no se pueden ver porque son mucho menos brillantes que el disco. La densidad de material es mucho menor y apenas se pueden ver en comparación con el disco brillante. Pues la única forma de poder verlo es tapando el disco. Es como ocurre en una película que tienes a Brad Pitt y a Fernando Esteso. A Esteso no te das cuenta que está ahí, a no ser que tienes a Brad Pitt. La forma más fácil de conseguir esto es, la forma más natural de conseguirlo es con los eclipses. El eclipse, lo que tenemos es que la luna está tapando el sol, está tapando el disco del sol, pero la corona, que es todo alrededor, lo podemos ver gracias a que ahora está tapado el sol. Cuando miramos con los eclipses, podemos ver dos comportamientos diferentes, también aprovechando esto. Una es durante una etapa del sol, en los máximos de actividad, vemos que la corona está por todas partes, como si fuesen los pétalos de flor, o algo similar, y cuando estás en el mínimo, las tenemos concentradas en la zona ecuatorial, mientras que por los polos se nota mucho más filamentosa y más tenue. Sobre la actividad del sol comentaremos más. ¿Pero qué ocurre además en la corona? Bueno, que volvemos otra vez a la gestión energética. ¿Por qué? Porque no tenemos ni la más remota idea de qué ocurre en el sol. Lo que tenemos en el sol, lo hemos dicho antes, está el núcleo donde se está produciendo, está quemando el hidrógeno, donde está produciendo la energía, y lo que ocurre en la vida real. O sea, tenemos una estufa, está cerca de la estufa, te da calorcito, te alejas a 10 metros, y el calorcito de la estufa ya mala. Eso debería ser lo que pasase aquí, lo que vemos en la mayoría del Sol. Desde la temperatura de 15 millones de grados Kelvin del interior del Sol, va bajando la temperatura hacia la superficie, que estamos unos 6.000 o algo por el estilo. Tenemos por aquí por la superficie, la fotosfera, la cromosfera, y de repente la temperatura pega una subida impresionante y vuelve a ponerse a 1 billón de grados Kelvin. A 3 órdenes de magnitud. En poquísimo espacio, poquísimo radio, sin ningún motivo que esté por qué esto ocurre. Este es uno de los grandes misterios ahora mismo del Sol. Hay muchas teorías que están comprobando, si es por frenados magnéticos, si es por reconexiones, si es por ondas que están generándose en esas capas y liberando energía. Pero estas son de las cosas que están mirándose ahora con toda clase de instrumentación y de satélites para intentar entender por qué esos tres órdenes de magnitud, ese salto tan salvaje.
Y bueno, ya hemos terminado de ver un poco lo que es el Sol, y entonces lo siguiente es, bueno, ya sabemos cómo llegar, sabemos cómo es, qué nos llevamos, qué clima, qué nos llevamos para ir. Hace falta rebequitas, hace falta, va muy bien con manga corta. Y lo que vemos, no sé, esta es la imagen de lo que sería el clima, lo que se conoce como clima espacio. Es la influencia de lo que tiene del Sol sobre la Tierra en función de las vientos solares, las partículas que emite el Sol, los estallidos que hay. Por un ejemplo, en una peliculita, se ve más, mejor, es una película de datos del satélite SOHO. Tenemos tres instrumentos diferentes del satélite, EIT y dos coronógrafos. Estos vídeos se hacen, como hacíamos antes, creando eclipses artificiales. Pones un disco tapando el Sol, así puedes ver la parte más externa de la corona y tomas imágenes. Pues este, el rojo y el azul, serían ese tipo de instrumentos. Y lo que veis es eso. Empieza a volver, ves que va el Sol, se va emitiendo, va lanzando estas cosas, que son las, lo que decíamos antes, las magnetas espaciales, que normalmente se conocen, todo el mundo de Valencia, todo el mundo ha estado por aquí, pues se conocen como las coronal mass ejections, o expulsiones de masa coronal, que son esos estallidos de material. Pues el material está sujeto por el campo magnético, y cuando se corta la conexión con el campo magnético con el disco, sale despedido. Si pasan así de lado, pues no pasa nada. Es como algo muy bonito que está ahí hacia allá. Cuando vienen hacia nosotros, cuando vienen hacia la Tierra, ocurre lo que se ve ahora, todas estas nubes, toda esta nieve, todo este ruido de partículas. Entonces son partículas del Sol que están chocando contra el detector, en este caso. También contra la Tierra, porque el Sol está justo delante de la Tierra. Pues todo esto llegaba hacia la Tierra. De hecho, esto es en el 2003, pues se conoce la tormenta de... fue en Halloween, la tormenta de Halloween. Y lo que ocurre es que cuando llegó hasta aquí, pues se dieron toda esa clase de influencias que hay aquí. Se dieron auroras boreales en Texas. Uno piensa en Noruega, pues en Suecia, cuando ven auroras boreales, no en bajarse ahí hasta cuando manda corta en Texas. Apagones del tendido eléctrico, satélites que se estropearon, los pobres astronautas que tuvieron que quedarse varios días ahí encerrados, comunicaciones, todo. Entonces, estas son las cosas que hay que estudiar, que se estudian con el clima espacial. Esta clase de los energéticos del Sol que salen despedidos y llegan hasta la Tierra y cómo influyen. De hecho, tenemos incluso ejemplos de el tiempo, como si fuese en el telediario. Esto es un canal de YouTube de Tamita Soho, una doctora americana, que hace predicciones, pues como si fuese cuando estuviese viendo el tiempo en la televisión. Va haciendo cómo están la actividad magnética en el Sol, cómo va a cambiar, y que se puede esperar que nos acabe llegando a nosotros. Al punto de que puedes hacer predicciones sobre cuál es la posibilidad de ver auroras, o cuál es la influencia que nos va a llegar en la Tierra. Esto lo va actualizando regularmente, el canal este, donde va haciendo pues la presentación de todo eso. Y aquí, en concreto en España, tenemos el Servicio Nacional de Meteorología Espacial, en lo que está en la Universidad de Alcalá, y donde se hace pues más profesional. El vídeo de YouTube que veíamos es más de divulgación. Esto es más profesional en el sentido de que sirve para avisar y para prevenir de los posibles efectos del clima espacial sobre la Tierra. Pues en este caso, pues tenemos todo esto, que es todo lo que puede llegar a afectar los estallidos del Sol, y el estado en el que se encuentra. Esto, de hecho, lo saqué ayer de la página de su página web. Y pues el amarillo es que ojito, que un poquito de cuidado, a ver cómo va evolucionando la cosa. Y pues es, claro, puede afectar, claro, todas estas partículas cargadas, estos campos que nos están llegando, puede afectar a la aviación, a las comunicaciones, por supuesto, a los GPS, puede afectar incluso a los oleoductos, porque todos esos son campos magnéticos que acaban creando perturbaciones eléctricas en el sector eléctrico y todo, y puede acabar fastidiando estas cosas. En alguna otra tormenta espacial de este tipo, se fundieron transformadores de centrales eléctricas en países del norte, en Suecia y por tanto. Una de las cosas en las que nosotros estamos metidos ahora al respecto de esto es en la misión llamada la misión LAGRANGE.
Esto es un satélite, ya veremos luego más, un poquito más adelante cómo se puede viajar en satélite. Es un satélite que está en desarrollo para ponerse en el punto de Lagrange, ¿vale? No es el nombre que tenía hasta ahora, en el punto de pues, la Tierra, está en la órbita de la Tierra, lo van a entrar hacia allá, y este punto, estos son puntos donde pueden estar estables los satélites, en equilibrio orbital, y está a 60 grados por detrás de la Tierra, de forma que tienes un margen de maniobra de previsión de lo que ocurre en el Sol. Salen estallidos por aquí y tienes más o menos 4 días o estilo que puedes tener de previsión en lo que la rotación nos lo acerca a la Tierra. Pues eso es uno de los proyectos en los que estamos trabajando y esperemos que vaya muy bien adelante, pues eso, para el 2025 más o menos. Vamos por ahí. Y bueno, una vez que hemos visto estas cosas, digamos, ¿cómo tenemos la información para hacer esta idea? ¿Cómo se hace esta idea? Ahora no tenemos alguien que haya ido al Sol y nos haya traído la información, pues lo único que podemos hacer es ver lo que nos llega directamente, básicamente fotón. ¿Vale? Nos llegan otro tipo de partículas que podemos medir con otros instrumentos, pero vamos a centrarnos en los fotones. Pues los recolectamos con telescopios y detectores para poder analizarlo. En un gesto lírico, podríamos decir que los fotones son la tinta y los telescopios la pluma, que escribe la guía del Sol. ¿Qué podemos hacer con los fotones, con la información que nos llega? Empezamos por lo más básico, que es contar manchas. Las manchas se conocen desde tiempos casi inmemoriales, desde registros chinos de hace miles de años ya tenían registros de manchas, y lo que hace es mirar el Sol y contar o dibujar las manchitas. Y tenemos, por ejemplo, el siglo XVII, pues un Sol y dibujando las manchitas que se iban viendo cada día. Además, no miréis el Sol directamente porque os dejáis ahí los ojos. ¿Y ahí? Pues esto, el conteo de manchas, lleva haciéndose, aunque había habido registros anteriores y demás, pero fue a partir de más o menos de Galileo cuando empezó a hacerse un estudio sistemático. Y desde entonces hasta ahora se van contando manchas continuamente. Podríamos decir que es el experimento científico más largo, más longevo que existe. Desde el siglo XVII hasta el XXI y constantemente se va actualizando el número de manchas que se. De hecho, esto es el conteo de manchas que tenemos en este caso. Bueno, está dibujado desde 1880, pero podemos ir. Esto es lo que se conoce normalmente como un diagrama mariposa. Pues algún científico que se aburría dibujando esto pensaba en salir al campo y vio aquí alas de mariposa. Lo que vemos, esta sería la latitud solar, desde el polo norte y el polo sur. Esto sería a lo largo del tiempo. Y lo que se va haciendo es pintar según las manchas que van apareciendo en cada latitud y según la cantidad, un porcentaje, un diferente color, según la cantidad que ocupa, la cantidad de superficie que ocupa las manchas. Lo que podemos ver aquí es que hay una repetición, un patrón que se va repitiendo. Cambia ligeramente de forma, más intensidad o menos, o llegando hasta latitudes más altas o menos, pero siempre es el mismo patrón repitiéndose aproximadamente cada 15 años. Esto es lo que llamamos el ciclo de actividad solar, que pasamos del máximo, que sería cuando tenemos muchas manchas, hay unas acumuladas en el ecuador, al mínimo, que es cuando no tenemos ninguna mancha. O vamos a tener ninguna mancha. Entonces, vamos, cada 11 años se va repitiendo este patrón con ligeras variaciones. ¿Qué podemos ver además con esto? Si nos ponen eso, podemos ver que hay una relación entre la actividad del Sol, la cantidad de manchas que hay del Sol, y la radiancia, la energía que nos llega a la Tierra. Pues cuando hay más manchas, cuando hay más actividad, nos llega más energía y al revés. ¿Qué relación tiene eso además? Pues eso, que nos llega más energía, significa que nos llega más calorcito. Pues lo que podemos ver es que hay una relación también entre la temperatura, entre los cambios del clima en la Tierra y la actividad del Sol. Viendo en otro momento, este es otra vez un conteo de manchas, pero en vez de distribuirlo en latitudes, y haciendo un número total de manchas, y empezando desde, como decíamos, desde los tiempos que se empezó a hacer esto sistemáticamente, desde Galileo hasta hoy en día. La línea negra sería un promedio más o menos, volviendo que sube y baja según el ciclo, según el ciclo de actividad, y veis que en esta época, de repente hay básicamente no hay ninguna mancha. No se contaba ninguna mancha en el Sol. Y esto coincidió con lo que se llama una pequeña glaciación, pequeña edad de hielo, en esa época, que se representa incluso en pinturas,
lo conocen, esta pintura de 1684, que esto es una pintura del río Támesis, en Londres, donde se formó una capa de hielo tan consistente durante tanto tiempo que se podían meter incluso mercadillos navideños ahí encima y la gente iba por el Támesis tranquilamente como que no quiere cosas. Pues eso ocurrió durante esta época y pues hay una relación, uno de los ejemplos más claros de relación entre el sol y el tiempo. Y a partir de esto podemos relacionar la actividad del sol con otros parámetros que nos permitan investigar más atrás de donde tenemos cuentas de mancha. Pues, por ejemplo, en este caso, pues una curva de la cantidad de carbono 14 que se encuentra en la que hemos investigado, está en los anillos de los árboles, se puede medir qué cantidad de carbono 14 habían cogido y se correlaciona, como podéis ver perfectamente, con el número, con el ciclo de actividad. Cuando baja la actividad, tenemos más cantidad de carbono 14. Cuando hay más actividad, cuando hay más actividad del sol, pues tenemos un poco menos, pues está saliendo. Y sí podemos relacionar que si miramos más hacia el pasado, las cantidades de carbono 14 que teníamos, por ejemplo, podemos ver los cambios que ha habido en el clima de la Tierra. Pues, en este caso, estamos aquí, los años presentes, y vamos viendo hacia atrás y vamos viendo que el carbono 14 había aquí una época en el 1700, que es lo que hemos visto antes. En la pintura teníamos un mínimo, más allá tenemos otros, de repente tenemos una época de máximos, pues con esto podemos estudiar hacia el pasado cómo ha ido cambiando la Tierra. También con el carbono 14 y con el berilio que se encuentran los núcleos de hielo que se sacan en la Antártida, las columnas de hielo muy profundas que llevan información sobre todo el pasado de la Tierra. Bueno, pero esto está muy bien, pero esto no es fin de cuentas, eso. Contar manchas nada más. Pues tenemos que hacer algo más para estudiar más cosas. Entonces nos vamos a ver el texto del sol. Espectroscopía. Lo que tenemos aquí es una imagen que a mí me gusta mucho. No puedo evitar. Esto es el espectro del sol. Es la imagen visible. Es esa luz que nos llega al sol descompuesta en colores, en longitudes de onda, frecuencia, como estáis. Y podéis ver, está todo organizado, y podéis ver que hay muchos huecos negros. Va a ser el viernes aquí. Pues cada uno de estos es por espectroscopía, por atómica, por cuántica. Pues estos son líneas de absorción de los diferentes elementos que hay en el sol. Entonces, transiciones atómicas que hay de porque llega la energía de los fotones, el elemento que sea, el sodio, el hierro, el hidrógeno, los absorbe. Pues tenemos un bajón en la luz que nos llega y así podemos descubrir tanto los elementos que hay, de que está compuesto el Sol, como comparando con la Tierra, pues vemos las posiciones que están exactamente, si están un poco desplazados, y la anchura, el tamaño, y nos puede dar información sobre las características térmicas y de colisión donde se están formando esas líneas. Pero más aún, si vamos, como hemos dicho, aquí se están absorbiendo fotones. Pues lo que quiere decir es que no estamos viendo los mismos fotones que del continuo, de la superficie, sino que los que nos están llegando están escapándose un poco más arriba del Sol. Entonces podemos ver, mirando en el interior, mirando en el centro de estas líneas, podemos ver diferentes capas del Sol. Por ejemplo, podemos ver esto es el continuo, pues en una de las zonas esas donde no hay líneas, que es el satélite SOHO, y podéis ver todo ahí, típica imagen, amarillito, con sus manchas y demás. Y si nos vamos a ver la línea de H-alfa, unas transiciones del hidrógeno, de la serie de Wallner, si vemos en esta línea, vemos esto. Es el mismo sol, en el mismo día, pero no se parecen nada. Claro, si vas viendo más en detalle, pues si estas manchas de aquí tienen esta actividad aquí, esta actividad, la de aquí con aquí, pero estás viendo en una capa diferente, estás viendo aquí en la cromosfera. Es más arriba. Todo esto que veis aquí también tiene nombres caros. O sea, tiene prominencias, tiene sigmoides, tiene fulguraciones. Le ponemos nombre a cualquier cosa a la rama. Más aún, el siguiente paso de la espectroscopia. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar el efecto Doppler para ver la velocidad del material.
De todo, pero igual alguno de vosotros se acuerda de la primera temporada de Big Bang Theory, cuando se nos utilizaba el efecto Doppler, lo que tenemos es pues, esto. Tenemos, por ejemplo, en el laboratorio, el reposo, la línea espectral, está aquí, y la observamos en el sol y está desplazada en otra posición. De verla pues, en la línea espectral, de verla en esta posición, la vemos en el sol. ¿Qué quiere decir eso? Por el efecto Doppler dice que la longitud de onda, la frecuencia de las ondas, cambia en función de de la velocidad relativa entre la fuente de la onda y el observador. Pues, por esta relación. El cambio en esta longitud de onda, fuente, respecto al reposo, es proporcional al cambio a la velocidad que lleva el material respecto a la onda. Gracias a esto, podemos estudiar cómo se está comportando el material del que nos llega a la luz del sol. Podemos ver que los gránulos que veíamos antes, las burbujas de convección, están realmente subiendo, están realmente saliendo hacia nosotros y la zona oscura está cayendo hacia arriba por los movimientos de las líneas espectrales. Y un paso más allá todavía es estudiar el campo magnético a través del efecto. El efecto Feynman, bueno, esto también vamos hacia la cuántica, hacia la atómica. Lo que estudiamos las líneas de absorción, hemos dicho, son espectrales, son transiciones entre dos estados atómicos. Y, por ejemplo, un ejemplo. En una línea, un orbital P y un orbital D, cuando no hay campo magnético, pues se llama transición de un estado a otro, pero cuando ponemos el campo magnético, lo que ocurre es que se rompe la degeneración cuántica de los niveles. Entonces, este nivel, en concreto el nivel P, se subdivide en tres niveles diferentes, con una pequeña diferencia de energía entre cada uno de ellos. Lo que antes era nada más un salto energético, nada más teníamos una línea espectral, ahora con el campo magnético tenemos tres diferencias. Y podemos, nuestra línea espectral se subdivide en tres y podemos estudiar, pues esto es proporcional al campo magnético, esta división de niveles, pues podemos ver qué campo magnético tenemos en función de esta división. Hacia dónde está polarizada de forma diferente, así podemos estudiar la dirección del campo magnético según las polarizaciones lineales o los impulsos. Estas son todas las herramientas que tenemos para estudiar el Sol a partir de los fotones que nos. Y ahora, una vez que llegan a la Tierra, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos que observarlos lo mejor posible, a través de telescopios, a través de detectores, e intentamos hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues, digamos, ¿por qué se hacen telescopios y telescopios cada vez más grandes? A fin de cuentas, por la ausencia espacial, por el criterio de lo que tenemos es una apertura circular, como la luz se comporta también en una onda que da patrones de difracción. Un disco de aire, en este caso para poder circular, y lo que ocurre es que según el diámetro del telescopio, la apertura que estamos observando, podemos distinguir o no dos fuentes diferentes. En este caso, vemos nada más un panchurrón grande, pues sería el disco de aire creado por una apertura circular, aquí vemos un panchurrón grande. Cuando tenemos un poco mejor de resolución, podemos ver dos fuentes distintas, aunque se pisen un poco en el patrón de interferencia, y cuando vamos mejor todavía de resolución, las vemos separadas, perfectamente separadas. Lo mismo que ocurre en este ejemplito del Sol, es una fábula polar en el Sol, que cuando tienes una resolución peor, ves un manchurrón sin más, cuando mejoras la resolución, ves que se compone de partes más pequeñitas, que van formando diferentes estructuras. Pues lo que queremos es conseguir la mejor resolución para ver las cosas más pequeñas. Y aparte de telescopios más grandes, tenemos otros problemas. ¿Verdad? Que son, como podéis ver, esto es cuando típica carretera del desierto, calentada, que ves que se perturba todo el aire, o un efecto de cuando es una barbacoa ahí, una atorrada ahí, algo de para comer. Y ves que el calor crea perturbaciones en la atmósfera. Esto es un problema, pasa también de noche, también toda la atmósfera, el viento y demás crea aberraciones, crea perturbaciones si no observamos y tenemos que intentar compensar. Es uno de los problemas en el solar, como tenemos más fotones, más calor, se crean más perturbaciones de este estilo y hace que en los telescopios que se hacían antiguamente para solar, tuviésemos que inventar un poquito de más. Este es un ejemplo, esta es la torre solar sueca, este telescopio que está en La Palma, este es el diseño en planta,
Y todo esto que veis es básicamente un tubo de vapor. Para evitar estas perturbaciones en el aire, este campo de calor, lo que se hace es encerrar el telescopio en un tubo y se hace prácticamente el vacío. En este caso, de hecho, creo que se rellenaba un poco con helio, que tiene sucede menos perturbaciones. Y observamos aquí un tubo más tranquilamente, sin tanta influencia. Ahora, esto tiene un límite, y es que más o menos en torno a un metro de diámetro es muy difícil crear una ventana arriba que cierre el tubo que sea de la suficiente calidad. Claro, tienes una difusión exterior y interior medio vaciado enorme. Entonces, para cerrar eso, para aguantar, tienes que poner una ventana gordísima que no se rompa. Para conseguir eso con una calidad óptica suficiente es muy complicado. Entonces, en los últimos tiempos se ha pasado a hacer que los telescopios solares sean más parecidos a los nocturnos. De una estructura más abierta, con los materiales que disipan mejor el calor, unos enfriadores activos por detrás y confiar en que el flujo del viento se lleve un poco el exceso de calor que está generando. Porque si no, no hay forma de ir más allá en el tamaño de los telescopios. Y actualmente, bueno, pues esto, este es el Gregor de Tenerife, que tiene metro y medio, que está funcionando bien, y los que se están, bueno, que ya está en funcionamiento también, es el KIST en Hawái, son 4 metros de telescopio solar, y el EST, el telescopio solar europeo, que está en desarrollo para hacerse en Canarias, que tendrá también 4 metros. Y son los mismos, son telescopios abiertos, donde se podrá circular mejor el campo. Otras formas de compensar son a través formas de onda óptica adaptativa. Bueno, rápidamente, esas perturbaciones que nos introduce el calor, la atmósfera, el viento, nos perturban el frente de onda, nos quedan, son aberraciones tipo goma, desenfoque, astigmatismo, y lo que se hace con la óptica adaptativa es analizar estas perturbaciones a través de una serie de cámaras que analizan las partes del frente y compensarlo con unos espejos que se van moviendo para compensar el movimiento del frente de onda y que se van deformando para contrarrestar. Y otra forma de, a posteriori, de corregir todos estos problemas serían técnicas de reconstrucción mínima. Esto ya, una vez que ya tenemos los datos, reconstruimos, tratamos de inferir el frente de onda, las relaciones que se han introducido para mejorar, compensar los efectos. Un ejemplo de uno de los proyectos en los que hemos trabajado, que es el Globo Sunrise. Esto es lo que veíamos antes, de la superficie, los rangos. Esta es una imagen que hemos obtenido de los datos del sol. Y esta otra, que se ve mucho mejor, mucho más contraste, más enfocada, es lo que hemos reconstruido, conseguido reconstruir a partir de la información que hemos tenido. Entonces hemos eliminado parte de los efectos de vibración y aberraciones que habíamos calculado. Esas son las técnicas para conseguir mejorar lo que. Ahora bien, esto era cómo estamos observando aquí. Ahora, ¿para qué nos vamos a hacer el turismo solar que decíamos? ¿Dónde nos vamos en los viajes? El motivo para salirnos de la Tierra, para irnos más hacia el Sol, es, por un lado, esto lo hemos visto, las experiencias de la atmósfera, cuando te vas fuera de la atmósfera, porque no están. Por otro lado, podríamos observar el sol constantemente, en vez de tener un ciclo día y noche, como aquí en la Tierra, pues cuando estás en el espacio, el sol puede ver constantemente. Y más importante es que podemos ver todo el espectro del sol. En la Tierra, la atmósfera, aparte de crear las perturbaciones, y permitirnos vivir con el oxígeno, estas cosas, también nos permite vivir gracias a que está absorbiendo todo el ultravioleta que nos llega al sol. Todas las partes más energéticas del espectro del sol lo absorbe la atmósfera de la Tierra y así no se destroza. Esto sería, pues, esta barra sería como el 100% de absorción. Luego la atmósfera permite llegar el visible, algunas partes del infrarrojo y algunas partes de la. Pero para poder ver el ultravioleta, tenemos, en una parte, tenemos que irnos fuera de la atmósfera. Entonces, las opciones son tres, pero son cohetes, muy rápido, ¿no? Y muy apresurado, pero vamos a hablar de dos de ellas: viajes en globo y los viajes en satélite, que son además dos proyectos en los que estamos involucrados. Los viajes en globo,
que se han quedado otras cosas imprescindibles para el sol. Hemos trabajado en estos tres ejemplos, Sunrise, la misión Sunrise, con los lanzamientos que ha habido. Se lanzó primero en junio del 2009, se repitió en el 2013 y se repetirá este verano. Esto es un globo que carga una góndola, una estructura donde hay un telescopio de 1 metro de diámetro y instrumentación, y va volando por encima del casi por encima de la atmósfera, a 6 kilómetros de altitud, y observándose continuamente desde esa altura sin influencia. Va observando porque tenemos esta cosa que hay aquí, es la góndola, esto es la estructura donde está el telescopio, es un telescopio de 1 metro, es la que lo está cargando, y esto que hay aquí es el globo que se va a hinchar y va a llevarse para arriba el telescopio flotando hacia los 36 kilómetros. Lo que se hace en estas misiones es este recorrido. Lo enviamos desde el norte de Suecia, desde Kiruna, y el globo va flotando y va llegando hasta las islas que hay al norte de Canadá. Eso durante una semana, 10 días, se está observando continuamente, ¿vale? Casi sin atmósfera, y tomando observaciones y pudiendo observar de otra vez antes. Y tenemos aquí un ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo, un grupo amateur, que en el segundo vuelo nos pidió si podrían poner unas cámaras en el globo. Unas cámaras, unas GoPro, unas imponentes, que se acoplaron a diferentes partes del telescopio para poder ir grabando continuamente durante el vuelo. Lo que veis aquí son tres cámaras, una orientada más hacia la Tierra, podéis ver cómo el Sol no lo tenemos nunca ponerse, otra enfocada hacia el telescopio, podéis ver cómo el telescopio sube y baja, para seguir un poco el Sol, y pues, una forma preciosa de ver cómo es el. Bueno, en teoría esto podría ser un poco más largo que la semana, 10 días que dura, si pudiésemos dar la vuelta entera a la Tierra, pero los rusos, eso de tener un telescopio mirando por encima de su territorio y con influencia de Estados Unidos, no les convencía, así que hay que bajarlo en Canadá para no tener problemas en Canadá. Pues, va siguiendo la película. Y qué más, bueno, tenemos. Hay varios instrumentos, hay un que de observaciones en ultravioleta, y nosotros trabajamos en IMAX, que es hacemos lo que hemos visto antes, espectroscopía y polarimetría, para obtener el campo magnético y las velocidades en la superficie del Sol. Y ahora en el tercer vuelo va a haber una remodelación de todo ello, y vamos a tener tres instrumentos, otro con Japón también, que observa en el infrarrojo. Y nada, esperemos que se repita todo bien. Entonces ya, para irnos más allá todavía, la ventaja de esto es que no estamos todavía en una misión espacial, lo cual significa que podemos usar componentes comerciales para fabricar. No hace falta cosas dedicadas espacialmente para el espacio. Ahorra costes, ahorra tiempo, ahorra de todo. Tiene que pasar tanto tiempo desde que planificas una misión espacial hasta que se puede enviar, está todo verificado, que probablemente los teléfonos móviles que tengáis sean más potentes que la mayoría de las cosas que se envían a la. Pero, claro, esto dura lo que dura, una semana, dura 10 días, y si quieres ir más allá, o si quieres acercarte más al Sol, tienes ya que irte con satélites. Ahora mismo, bueno, esto puede ser una representación de los satélites que hay ahora mismo observando el Sol y algo de la Tierra. El solar orbiter es lo que vamos a hablar ahora. Aquí parece como solar. Está la Parker Pro, que ha salido a las noticias últimamente, porque se acerca al Sol más de lo que se acerca nunca en una otra sonda. Ellos nada más recogen partículas del viento solar, no hacen imágenes como las que hemos visto y que vamos a ver del solar orbiter. Y basta. Está más o menos la situación que tenemos, que son todos los satélites que nos defienden del Sol y cómo espantamos. Hablamos de el otro proyecto en el que estamos, es SolarWinter. Es SolarWinter, satélite, que vamos a observar el Sol. Y la cosa es, ¿qué diferencia esta misión de otras misiones? Fundamentalmente, que vamos a verlo. ¿Qué tiene eso de especial?
que tenemos, normalmente estamos nosotros en esta situación, esto es la imagen de software, podemos mirar hacia el centro del disco, por ejemplo, y ver estos glándulos, nuestro satélite de espinóide, una superficie, pero ¿qué pasa si intentamos mirar hacia los bordos? Pues, que tenemos efectos de proyección muy grandes. Pues, lo bonito que se veían los glándulos y demás, ahora no se ve casi nada. Estamos mirando totalmente al rato. Tienes un balón de fútbol y pones la rumbla por encima arriba. Si lo ves del frente, malamente notas una multito. Si me haces del centro, pues ya ves perfectamente que es una rumbla. Y lo mismo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, vale, no vemos los polos y qué pasa. El sol no es esférico, no es. Perdón, no. Hay muchas variaciones en el sol entre el ecuador y los polos. Muchas cosas que ocurren solo en los polos. Durante una época del Sol, durante la misma actividad, el campo magnético del Sol adopta más una estructura polar, el campo magnético saliendo por los polos. Podemos verlo aquí, por ejemplo, también. Esto es lo mismo que teníamos antes, del conteo de manchas, del diagrama mariposa, pero ahora le hemos puesto colorinchis en función de la polaridad de la polaridad magnética. Vemos que el azul es una polaridad magnética, el amarillo es otra. En los polos, veis que tenemos amarillo y azul. Y las manchas, veis que las que están coinciden en polaridad, en color, con el polo, con el hemisferio en el que están, y las que van por detrás tienen el polo. De hecho, veis que van, digamos, las que están detrás, van yendo hacia el polo, el campo magnético, y va cancelándose con el que había, y al final cambiando el polo, cambiando la polaridad. Vemos también en este estudio de polaridades que el ciclo del Sol no son 11 años, sino que son 22. Hace falta pasar por un mínimo y volver otra vez para que la situación en la que empezamos vuelva a ser la misma en relación a los polos y la polaridad. Entonces, todo esto, toda esta deriva del campo magnético, de estructuras hacia los polos, nos perdemos gran parte porque no tenemos suficiente resolución, porque estamos viendo demasiado en proyección. Hay muchas estructuras en los polos que vemos nada más en el borde y que necesitaríamos ver más de frente. El viento solar también tiene un comportamiento diferente de la que busco. Entonces, la idea es mirarlos más directamente. ¿Qué opciones tenemos? La opción 1, o sea, la ciencia ficción, sería sacar la Tierra de la órbita, mirar el sol del polo y volver. Está un poquillo complicado todavía, se está mirando también, pero por ahora lo mejor es irse con un satélite más. Pues, en este caso, este es el Solar Orbiter, es la misión. Ya está en funcionamiento. Ahora mismo empezamos la fase de ciencia especial y en el verano conseguimos el mayor acercamiento que tenemos. Y lo que hacemos es sacar el satélite de la eclíptica, de la órbita del plano con la Tierra, con la Tierra del Sol, para llegar a observar hasta 30 grados de inclinación dentro de unos años. Va cogiendo el impulso gravitatorio con los planetas para ir saliendo cada vez más del plano y observando cada vez más hacia arriba. Lo que tenemos es una órbita muy elíptica, nos vamos a acercar mucho al Sol, no tanto como hemos dicho, como la sonda Parker, pero nosotros hacemos imágenes y nos vamos fuera del plano viendo polos más. Lo que tenemos también, pues, evidentemente, un gradiente de temperatura brutal cuando nos acercamos, porque en la parte de delante del satélite vamos a estar a 500 grados y en la parte de atrás va a estar a 0 grados, a bajo cero. Pues en un tamaño de un metro, algo más así, porque yo no jugaba baloncesto, en ese tamaño vamos a tener un gradiente de temperatura de más de 500 grados y tiene que soportarlo todo el satélite. Las estructuras más estables, los escudos térmicos y demás, como las detectores, todos los ordenadores y todos los procesadores que hay. Esta diferencia que decíamos respecto a la sonda es que nosotros, en Solar Orbiter, tenemos todo este bloque de instrumentos. Es un pack de 10 instrumentos, 4 de ellos son los que hacen un in situ, los mismos que lleva la sonda, que son los que recogen partículas directamente desde que nos llegan del Sol. Está recibiendo los átomos expulsados desde el Sol
y midiendo las energías que tiene, las direcciones, para estudiar cómo va esos movimientos. Y estos otros, seis de abajo, son lo que se conoce como instrumentos remotos, que son los que toman los catenismos. O sea, aquí tenemos varios de ultravioleta, alguno de rayos X, todos ellos van tomando imágenes de diferentes capas del Sol para poder estudiar diferentes alturas, y en el que nosotros trabajamos, bueno, tenéis que uno de los de in situ está dirigido por de España, la Universidad de Alcalá, también por el Paseco, y uno de los de remoto está codirigido por España, por Carlos del Toro, y este es en el que trabajamos nosotros también aquí. Es el imaginador polarimétrico y el osilismo. Entonces, lo que hacemos, lo que hace todo este parte de instrumentos, es estudiar el Sol completamente. Con FI, con lo que hacemos nosotros, podemos estudiar el interior del Sol, con la sismología, podemos estudiar la superficie, cómo está el campo magnético en la superficie, y el movimiento del material, y a través de extrapolaciones de ese campo magnético, relacionamos con las siguientes alturas que se ven en ultravioleta y en rayos X, en alturas que hay en el Sol, pues vamos viendo cómo evoluciona todo desde el interior hacia las capas más externas, y ya con los de in situ vemos cómo se recibe en el satélite las partículas y la evolución de eso que hemos estudiado desde ya. Entonces completamos todo. Y es decir, bueno, pues eso es el FI, que es el instrumento que nosotros trabajamos, una colaboración de varios países. En España tenemos el Instituto de Andalucía, la Secretaría de Andalucía, el IAC, INTA, en su puesto de aquí. ¿Qué más deciros? Esto, no sé qué tanto. Esto es el instrumento en concreto, esto es FI. Esta es la parte óptica, donde están dos telescopios. Tenemos dos telescopios con el instrumento. Uno que observa siempre el Sol, el disco entero del Sol, constantemente, y otro que observa a alta resolución. Así, una parte más pequeña, pero mucha mejor resolución. Esta es la unidad electrónica. La mantenemos todo aquí en el departamento de ingeniería electrónica. Han hecho muchas de estas partes. Y ¿qué más quería decir? ¿No? Pues llevamos desde febrero del 2000, el año pasado, que fue cuando se lanzó el satélite, llevamos poniéndolo todo a punto, los instrumentos de in situ han ido estudiando ya cosas, los de remoto hemos estado calibrando los instrumentos para poder sacar la mejor ciencia, que va a empezar ahora, y sí, esto pretendemos estudiar todo el conjunto del Sol, desde el interior hasta la parte más externa, y en colaboración luego con telescopios de Tierra, pues se podrá juntar también desde el interior, desde el satélite, hasta lo que se llega a recibir en la Tierra. De hecho, otra de las ideas, también otras cosas que se puede aprovechar, es para mirar el Sol desde los ángulos. Por un lado, y el satélite en otra latitud por otro, pudiendo hacer evoluciones en tres dimensiones de los estallidos de masa que veíamos, de masa coronal que veíamos antes, y todos tenemos que tenemos. Y bueno, ya está aquí. Nada más es el comienzo y que queda mucha, mucha historia que contar. Bueno, pues muchísimas gracias, Julián, por la charla. La verdad es que nos ha quedado ganas de hacer turismo solar. Me piden por aquí en el chat que conectemos la cámara para que se vea. Bueno, es una buena pregunta. Y nada, pues comenzamos un turno de preguntas, tanto así los que estamos en la sala como los que están aquí en el chat, que tenemos eso, 12 y pico de personas. Y nada, dudas, preguntas, cuestiones que tengáis aquí para nuestro ponente. Yo la primera es por curiosidad. Cuando has hablado de lo de la tormenta esta de Halloween, ¿fue un proceso que se observó por casualidad porque se estaba observando o hubo cierta manera de preverlo?
No, por ahora las previsiones todavía son muy aproximadas, digamos. O sea, lo que tú observas es en la superficie del Sol, puedes ver el campo magnético, las manchas, ciertas cosas, y pues esos, los procesos que ocurren ahí pueden llevar a reconexiones de campo magnético que a su vez crean que, hacen que el de la corona del material salga lanzado hacia nosotros. Pero eso ocurre al mismo tiempo, digamos. Entonces, no hay realmente una. En este caso, además, no había una previsión. O sea, estás observando porque es un satélite que observa constantemente a su ojo y se vio que venía esto hacia nosotros. Normalmente, con modelos y previsiones y lo que se pretende hacer ahora, poniendo pues, satélites en otra posición respecto a la Tierra, podrías ir viendo antes de que llegue hacia nosotros, podrías ir viendo cómo se está comportando toda la actividad en el Sol. Y prever, hacer una, más o menos, una previsión de lo que va a llegar a ocurrir. Un poquito como hacemos aquí en la meteorología en la Tierra, ¿no? Pues vemos que hay unos vientos que están viniendo por ahí, pues cuando lleguen a esta zona, suponemos que se puede formar una borrasca o se puede formar una. Eso es lo que se pretende. Hoy en día, mirando desde una misma dirección, puedes intuir que hay algo, que se está formando un campo magnético y que va a haber algo en un día próximo. Ya no está tan difícil. Entiendo que ahora también el estudio de la Solar Orbiter y, bueno, y de Parker también sí que permite dejar de cierta manera dará la posibilidad de prever esto. Claro, cuando estén en diferentes posiciones con respecto a la Tierra, pues podemos ir avanzando un poquillo y sobre todo lo que se pretende es, claro, crear modelos más consistentes con lo que ocurre. También. Lo que hemos visto en el vídeo este, veíamos pues, varios estallidos, pero que se iban como por los laterales. Claro, si estás mirando nada más desde la Tierra, no tienes realmente idea de si eso está yendo por un lateral, o si estás viendo una parte, o si te está viniendo hacia acá y ves unos otros trozos diferentes. Es tener un segundo punto de vista, lo que nos permite ver en tres dimensiones, entre comillas, y poder deducir más la dirección en la que van tomando esos estallidos. Y luego otra, ya me callo. Cuando se explica la correlación entre las manchas y. Claro, al principio, cuando has explicado que las manchas lo que hacen es que son zonas donde sale menos luz. Claro, yo al principio había entendido que también se deberá a épocas menos activas del Sol, pues luego has explicado justo lo contrario. Sí, Entiendo que eso se puede correlacionar con el incremento del campo magnético por la claro, actividad. es una falsa idea, claro. Ves, si estaba más lleno de manchas, que son más oscuras, debería haber menos energía, menos radiación que llegamos de nosotros. Lo que ocurre es que, como hay mucho campo magnético también, hay otras muchas zonas donde sí que está generándose más energía y sí que está saliendo más atención. Pero sí, intuitivamente dirías lo contrario, pero no. Tiene más energía cuando tiene más actividad y más noche. Gracias. Vale. Yo quería hacerte una pregunta interesada totalmente. Yo trabajo las cosas en el estudio de los neutrinos solares. Y para la región del flujo de neutrinos solares que hacen los modelos estándar del Sol, es muy importante la metalicidad de las superficies solares. Y por lo menos hasta donde nos llega, ¿no? Por la gente que se dedica a estos modelos solares, había como una polémica, porque no estaba muy claro, se asumía que la metalicidad solar era más alta, había visto unas medidas más recientes que indicaban que era más baja de lo esperado y el número de el flujo de neutrinos depende de esto. ¿Hay alguna novedad? Vosotros me vais a ver que ponéis que me también la metalicidad, ¿no? Pero no directamente, o sea, se puede hacer, claro, haciendo espectroscopía se puede medir, pero nosotros nos centramos nada más en algunas líneas espectrales concretas, que son las que mejor reaccionan al campo magnético, que mejor se puede medir el campo magnético o la velocidad, porque tienen menos influencia de otras líneas alrededor. Pues se puede, pero yo no sé ahora mismo cómo está. Siempre ha habido polémicas, al principio porque se registraban muchos menos neutrinos de los esperados, Sí. que luego Sí, lo voy a explicó hacer. el cambio entre neutrinos de diferentes, y siempre ha habido también problemas con la metalicidad, que no acababa de encajar con los modelos. Claro. Pero yo ahora mismo el tema de la noticia no sé cómo está, no sé cuál ha Vale. sido el último Sí, yo avance. también me quedé ahí. Al final, no parece que quedaban las medidas solares. Volvían a indicar que la metalicidad era más baja, pero los neutrinos, incluso con la hipótesis de la oscilación, están más de acuerdo con las hipótesis de la metalicidad alta. Entonces, no sé, ahí no ha habido. Así que sepáis Sé que vosotros. sé que hay,
O sea, sé que hay estudios de, pues, de tienes, o sea, sí, grupos de Alcalá y demás, que tienen medidores en La Mancha y tienen, creo que hacen campañas en Antártida, incluso para poner un mejor vecino, pero no sé cómo están ahora mismo. Pues, no. Vale. Si con los satélites no podemos, porque no, medidor de opinión evitado por las condiciones muy especiales. Pero no sé en qué punto está ahora. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el mecanismo fundamental de generación del campo magnético en uso? Es una pregunta. En principio, el campo magnético es por el fenómeno dinamo solar, digamos. Y en cuentas, tienes diferentes velocidades de rotación, tanto en superficie como por dentro. Pues superficie. Tienes una rotación diferencial del ecuador a los polos, el ecuador está más rápido, y en el interior lo que tienes es que toda la zona convectiva se rota de forma diferente y demás, más adentro rota como un sólido rígido. Entonces se piensa, se teoriza, que entre la zona interna y la zona radiativa y la zona convectiva hay un cambio de régimen, una capa que se llama la tacoclina. Y se teoriza que ahí es donde se forma el campo magnético. La diferencia entre rotaciones y densidades. Entonces, luego, ese campo que se está generando ahí asciende igual que el material, asciende hasta la superficie, hacia arriba. Y posteriormente, debido a eso, a la rotación diferencial, cambia entre el máximo y el mínimo de actividad. Pues sí, digamos que con la diferencial se enrolla de alguna manera. Y se hace más toroidal, están viendo las manchas y demás, y cuando se va compensando con los polos, pues se convierte más en un campo más parcial. Pues básicamente la base de la zona de convección, la cortina, es donde vemos que ahí puede ser el campo de la zona. ¿Sí? Bueno, primero, muchísimas gracias por la charla, me ha encantado y lo hemos hablado muy bien. Es una pena, pero son las circunstancias y había algunas clases de recuperación y siento que la hayan perdido. Yo te voy a hacer una pregunta de curiosidad, porque es que me estoy preguntando, con las misiones de los globos, ¿cómo recuperáis la góndola del telescopio y se vuelve a usar? Sí, eso lo tenía fuera de apuntar y se me ha olvidado. No. Esa es otra de las ventajas, de los ahorros que... Cuando se cae, cuando se deja caer en Canadá, se recupera, porque a fin de cuentas todo lo que grabamos, todos los datos que se recogen, se graban directamente aquí en disco duro. Entonces, cuando se baja con caída, reposadamente, y se va para allá, se recoge y se vuelve a usar. Entre el primer vuelo y el segundo, por ejemplo, casi todo, recordar, no sé si fue el secundario, pero fue lo único que se pasó un poco, el resto se volvió a poner en marcha y se volvió una mitad pintura, se volvió a iniciar un poco y pues no cambió. Ahora en tercer vuelo cambia un poco, pues tenemos una instrumentación, hemos cambiado un poco la distribución para hacerlo más eficiente, pero se puede aprovechar. ¿Y el control del viaje del globo es fácil? ¿Es control? No, eso claro. Yo digo a mí y los demás. Pues complicado. O sea, es una. La góndola tiene una serie de compensadores que tienen que estar constantemente en movimiento para compensar los vientos y el movimiento, luego la emoción del sol y demás. Y además tenemos ópticas adaptativas para ir corrigiendo las pequeñas vibraciones que se vienen. Entonces es constantemente hay rotores que están compensando el movimiento. Porque lo de la instrumentación de los satélites sí se pierde. Sí, eso. Bueno, algunos como los OJO, pues ahí sí, los OJO se lanzó en el y sigue ahí, sigue tomando datos y sigue funcionando. Otros, pues claro, tienen la parte, pues al final cámara contra el sol, digamos, otros dejan de funcionar porque ya se componentes, todos tienen un tiempo de vida estudiado antes del lanzamiento y luego pues, siguen mal, pues si no, pues se quedan por ahí,
Lo que hay que hacer ahora, lo que obliga la ESA, y no sé si la NASA también, es a tenerlo controlado. Que no quede como basura espacial así sin más, sino eliminarlo eso. Un sensor o que tenga una caída de antena controlada o algo así. Que no queden ahí muertos generando más problemas. Muchas gracias. Continuar un poco con la misma línea, aparte de que gracias, que intentando charla también. ¿Cuál es el máximo volumen y peso que puede meter en un globo aerostático de la instrumentación? Buena pregunta. Luego hay 2.000 metros cúbicos. Sí, ya. Pero yo más bien pensando en la góndola y lo que te permite meter ahí en cuanto a peso. No sé si mucho más que un telescopio de 1 metro de diámetro. Claro. Lo que contamos en relación no solo llevar el telescopio ahí, sino toda la góndola que lleve los paneles solares para la energía y todas las compensaciones y todos los pesos para llevarlo controlado. Entonces, yo no sé si mucho más, demasiado más de lo que enviamos se puede. ¿De lo que enviáis es? Es eso, un metro de diámetro del telescopio y de eso yo creo que lo mismo de lo que. Dos toneladas pesa. Dos toneladas. ¿Y qué potencia? ¿Y toda la energía la está sacando los paneles solares? ¿Y qué potencia eléctrica tienes ahí disponible para tu disco? 1,5 kilovatios. Al final no, o sea, no se dedica, claro, se dedica a todos los instrumentos, sino también a todos los calentadores. No estás en el espacio profundo, pero aún así tienes que mantener todo caliente para que. ¿Y el caliente que has hablado antes de temperatura en los satélites, cuando es en el caso este de los. Este que hablaba es para el caso de Solador. Solador órbita se acerca hasta. Ya, no, pero ahora mi pregunta es el gradiente entre día y noche en las misiones con globo. Si es una cosa en un globo, ¿qué diferencias de temperaturas o qué ramos de temperatura están dando ahí? O sea, realmente, como lo miramos desde encima del círculo polar en verano, o sea, estás todo el rato viendo el sol. No tienes unos gradientes demasiado grandes. Tienes un poco más de gradiente, de hecho, cuando pasas por encima de Groenlandia. Pues, el resto del camino vas por el sobre el océano, pero Groenlandia es todo lleno. Entonces, eso te crea todo el reflejo del sol, turba todas las bacterias, y de hecho se nota, quiero recordar que baja un poco el globo cuando pasa por encima, y en las medidas se nota también una perturbación debido a eso, todo el reflejo del hielo de Groenlandia crea más perturbaciones en la atmósfera que te queda. Y se nota una ligera bajada de calidad en las observaciones que hay cuando vas por ahí. Pero sí, básicamente está bastante estable en lo que se refiere a temperatura, porque estás todo el rato mirando el sol y siempre. Si yo tomo algo único, lo que es la trayectoria que sigue el globo, es que está ahí, digamos, en una esfera de viento concreta, en la atmósfera, o se controla. Entiendo que se controla lo que es el posicionamiento para que el telescopio siempre esté bien enfocado, pero luego lo que es el movimiento de todo el globo. Sí, es en base a los vientos, ya o sea, está todo bastante estudiado, bastante predicho cuáles son los caminos. No es un camino constante, o sea, hay una variación. Hemos tenido un vuelo, pues ha habido una pequeña variación del camino que ha hecho, pero más o menos es eso. El globo, y con la otra. Se va rotando, los vientos lo van llevando, más o menos esto. Lo consiguen hacer eso también, como para decir, bueno, pues va a caer en esta isla del norte de Canadá, vamos a bajar ya cuando esté por ahí encima, y se va a así. Tampoco puedes elegir cualquier isla, porque si no, no puedes el acceso para allá, es más complicado, o pones el riesgo de que caiga hacia el agua. ¿Sí? Que me quedaba con ganas también de preguntaros a un amigo. Tengo entendido que también, por ejemplo, para el estudio de las capas internas de las estrellas y demás, se tira mucho de astrosismología, que se llama, estudiar las geofensiones.
Y como la Solo sí que tiene ciertos instrumentos ópticos, no sé si tiene alguna parte orientada quizás a ese campo para comprender mejor la estructura interna del Sol y eso. O sea, sí, eso lo he salteado cuando iba explicando porque no daba tiempo todo. O sea, las astrosismologías en el resto de estrellas, en el Sol, heliosismología, pues, lo que se estudia son, o sea, se estudia el interior del Sol en base a las ondas. Lo que vemos, lo único, lo más profundo que podemos ver del Sol es en la superficie. Por eso le ponemos ese nombre ahí. Y los primeros fotones que escapan son de aquí. Pero para poder ver hacia adentro, entre comillas, se hace eso, lo mismo que en la Tierra, con digamos, los terremotos, la sismología. En el Sol, naturalmente, de forma natural, sin tener que provocar nada, están continuamente viajando ondas por el universo. Pues las ondas se pueden ver en la superficie directamente haciendo la imagen, haciendo con las líneas, mirando las líneas espectrales, puedes ver variaciones de velocidad, y eso descompones las ondas que van profundizando más o menos en el interior, según el tipo de onda, y vas viendo, van reflejándose en la superficie y no puedes escapar de un interior. Entonces, en base al modo, a la frecuencia y demás, puedes descomponer tu información, saber hasta dónde ha llegado en el interior y que te dé un poco la información de por dónde llegamos, de la rotación que tiene esa zona, del tipo de densidad que hay, etc. Pues, en base a observaciones nada más de la superficie de las vibraciones de los modos de ondas que están ocurriendo. Esa es la única forma de ver hacia adelante. Y en las estrellas lo mismo. Vale, pues van a ser las dos. Bueno, es que, vamos, de nuestra parte, María y mía, como organizadores y de la Facultad de Física, muchísimas gracias por estas charlas. Gracias a vosotros. Y nada, pues un aplauso y.